es increíble este centro comercial. Está como si hubiera habido aquí un apocalipsis zombie y lo hubieran abandonado todo. Parece ser que esto lleva cerrado tanto tiempo que literalmente las palomas se han adueñado de este sitio, porque es que está todo lleno de cagadas. Vas caminando, sobre todo por las zonas más altas, y hay un montón de nidos, palomas muertas. El olor es un poco, se nota fuerte. Lo que es subir en esta planta da mucho, mucho asco. O sea, es un olor muy intenso a mierda de la que hay aquí, que es muy desagradable. Espero que por abajo esté mejor. Bueno, ya cuando he venido estaba, olía bastante mejor, pero es que aquí arriba es insoportable, de verdad. Voy a explorar un poco lo que es la parte esta, porque necesito la luz, porque ya está cayendo un poco el sol. Sobre todo también voy a intentar hacer todas las fotos posibles ahora con la luz, y luego más tarde iré a la planta más baja, que es donde ya está más oscuro, y veréis un poco el resto, porque ahí con la linterna pues me es suficiente. La verdad es que estoy súper contento, porque es que un centro comercial de este estilo jamás había estado, y era como una espina que tenía clavada. Y es que esto es increíble, o sea, ya os digo, es que como si hubiera un apocalipsis zombie, todo el mundo se hubiera ido y esto quedará olvidado en el tiempo. Es impresionante. Y además que el centro comercial es bastante grande y bastante variado, tenía bastantes tiendas. Es que podría quedarme aquí una semana, o sea, increíble. Que no sé ni por dónde ir, hay tantas tiendas que ir. Eso sí, he de decir que hay muchas tiendas que se nota que la gente ha venido porque se las han dejado, o sea, se han dejado cosas de bastante valor y ha venido pues para llevarse cosas, y eso se nota porque están forzando muchos cierres, incluso han roto cristales. Pero es que mira, está como si hubieran dejado de planchar hace nada. A mí me flipa todo esto. Es que es increíble. Voy a ver si por aquí puedo encontrar algo más. Porque ahí había una tienda, a ver si la localizo, que tenía bastantes cosas. Lo que no entiendo es que, por ejemplo, esta tienda cierre y dejé todo aquí, porque hay muchas tiendas que sí que han recogido todo, pero es que hay algunas que lo han dejado todo y no sé por qué. Es increíble. Estos son las lentes de recambio, que supongo que sobre esta base con una máquina harán la forma de cada montura. Y literal que esto está lleno de todas las monturas estas de las gafas. Y es que esto vale un pastón. O sea, luego cuando te compras unas gafas que te tengan que cambiar el cristal de la montura. En fin. Estos franceses. Pues mira, estoy seguro que esta es la máquina con la que hacían la forma de los cristales, esta que hay aquí. Porque si no, no se me ocurre otra cosa. Mira, estos cajones sí que están llenos de todo lo que son las lentes. Pero es que esto es increíble, Dios mío. ¿Cómo se pueden dejar todo esto aquí? Un mineral. Increíble. Es que, a ver, en mi vida he llevado gafas, o sea, no llevo gafas. Y nunca me han puesto un aparato de estos. Pero vamos a ver. Oh, sí. Son como, yo creo que son como las dioptrías. Interesante.
que era una tienda de estas de deportes extremos, bueno, deportes extremos, deportes urbanos, que entrando por aquí. O sea, la de gente que tiene que venir aquí para llevarse todas estas cosas, es que es un montón. O sea, venir a un centro comercial y encontrarse con todo esto lleno es increíble. Para mí, yo me lo tomo como si viniera a un centro comercial que estuviera abierto y de esto que te tiras todo un día viendo tiendas a ver qué comprar, pues para mí esto es igual. O sea, es como venir aquí, es como un centro comercial de Urbex, todo abandonado, todo lleno. O sea, te puedes tirar aquí también todo el día, literalmente, porque esto es de película. Esto es de película. Fijaos que aquí tenemos la típica joyería, que como no han dudado en hacer aquí un buen agujero. Un buen agujero, pero vamos, que dentro ya os digo que no hay nada. Está todo bastante vacío, ni merece la pena entrar, porque es que se han llevado ya literalmente todo, todo. Y esta que es la parte un poco que está así más destrozada, está aquí la tienda esta de coches, bueno, de accesorios de coches, y esta parece bastante, bastante completita. No cabe duda que lo que era el cine, que es este de aquí, era un IMAX, que como veis es una pantalla extra, extra grande. O sea, es que mirad hasta dónde sube, y las butacas que están justamente ahí arriba, hay una gran caída. Es justamente, voy a entrar ahora, lo que era el bingo, está vacío, se lo han llevado completamente todo. Una de las exploraciones que más me ha gustado, aunque cada sitio tiene sus cosas, pero es que esto es increíble. Y joder, es que os animo a que salgáis de vuestro entorno, porque encontraréis sitios que son la hostia, por así decirlo. Y es increíble viajar, ver estas cosas, viajar en un tiempo. Espero que os haya gustado. Dejadme por comentarios qué os ha parecido, que lo contestaré. En fin, hasta luego, ahora sí. Thank you.